a todos eh, y muy bienvenidos. Empezamos un nuevo ciclo de encuentros con la ciencia y bueno, para la mayoría, algunos incluso llevan desde la primera edición, pero empezamos la edición número 22 que se dice pronto de, de encuentros con la ciencia. ¿Esto qué quiere decir? Pues que sobre todo la parte de más aquí, que casi estábamos desde el principio, eh, pues nos hemos hecho más maduros. ¿Eh? en estos 22 años de cuando empezamos, que se dice pronto. Eh, hoy empezamos con un broche de oro que luego presentarán, eh, pero quiero empezar pues, presentando a mis compañeros de mesa, Alberto Jiménez Schumacher, que es el que va a dar la conferencia y que es el motivo por el que hoy al menos están ustedes aquí. Tengo a mi izquierda a Fernando Bartolomé, que es uno de los organizadores. Eh, no sé si se va a enfadar conmigo ahora, pero como no sé si luego voy a tener ocasión de, de decirlo, eh, se va a convertir en el miembro más internacional de todos los que estamos en la parte de organización, porque él no solamente es físico, sino que es una persona que además de física sabe muchísimas cosas, eh, aparte de todo, de todo el bagaje cultural que tiene. Es una persona muy completa, es una persona que domina el inglés. Es una persona que tiene buenas relaciones y además eh, los que lo conocemos, pues sabemos que es una muy buena persona. Esto ha hecho, pues que lo hayan fichado y aquí viene la parte internacional y que a partir mañana sale de viaje. Bueno, mañana o pasado, ¿verdad? Sale de viaje y yo voy a aprovechar que lo digo en público porque se lo recordaré. Eh, se nos va de agregado cultural a la embajada española en Londres. Eso es, vamos. A mí cuando me lo dijo, digo, qué envidia me das, o sea, es que de verdad, qué maravilla. Entonces, bueno, digo que es la parte más internacional y como él me conoce, le daremos la paliza a ver si de esa parte cultural que él va a poder disfrutar y trabajar, porque es un gran trabajo el que va a tener que realizar allí en, en Londres, pues encuentros si y este ámbito cultural se puede beneficiar de alguna manera, aunque sea a distancia, con una videoconferencia, con un algo, y que nos cuente pues, cómo es la vida... La cultura, ahora mismo empezamos. La cultura allí en Londres. Bueno, simplemente yo quería, quería darles la, la bienvenida, decirles que empezamos un ciclo tremendamente variado, donde empezamos a hablar de Santiago Ramón y Cajal. Seguimos la semana que viene con... La semana que viene, casi, porque es el, el 9 de noviembre, se nos ha juntado casi dos meses con Brujas por Judith Pratt. Seguiremos luego con un Titanic del siglo XVII y así iremos continuando a lo largo de todo el año, finalizando en junio con temáticas muy variadas. Eh, para que sepan ustedes qué días si y se puedan organizar la agenda, hemos preparado unos típticos que, si no lo han cogido, lo tienen allí a la salida, cuando salgan, se acuerden y se cojan una para poderse organizar. Y nada, por mi parte, eh, con más me llama la atención diciendo no te enrolles, que hemos hoy venido a escuchar a Alberto, y así es verdad, es, es a lo que hemos venido, y le paso la palabra a Fernando para que nos haga la presentación. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana. Mm, pues sí, muchas gracias además por por la perseverancia en, en el trabajo, por la, por la divulgación científica que, que, bueno, es tan importante porque la ciencia hay que hacerla, pero hay que darla a conocer y los que hacemos esto todos estamos convencidos de que, de que también nos va en el sueldo. No solo intentar hacer ciencia, sino eh, hacer el esfuerzo de que la, la sociedad eh, conozca eso, eso que hacemos y hoy, es un día estupendo porque además de empezar una nueva temporada de encuentros, pues, pues tenemos a un gran investigador aragonés para que les cuente a ustedes de qué va su trabajo eh, en relación con el trabajo de investigación de otro gran aragonés, ¿verdad? Eh, este señor que, que tenemos aquí a la espalda y que todos ustedes conocen. Eh, bueno, mi trabajo hoy aquí es eh, todavía presentar a, a Alberto, Alberto Jiménez Sumager, eh, es eh, investigador araí. Yo tengo el placer de, de haberlo conocido desde que era un niño, literalmente, y, y verlo crecer como persona y ver cuando dices, este chaval, este chaval, vale. Bueno, pues sí, sí, va, valía, valía y sigue, y sigue valiendo. Alberto es investigador araíz, que es la, la agencia aragonesa para la investigación y el desarrollo en el Instituto de Investigación Sanitaria de Aragón. Dirige el grupo de oncología molecular del instituto, donde trabaja buscando nuevos métodos de diagnóstico, eh, entre otros, eh, ese que se llama biopsia virtual, que no sé si es algo que eh, acuñasteis vosotros, creo que sí. Y esto permite una atacar buscar nuevos métodos de tratamiento de cánceres muy eh, muy raros muy especiales muy peligrosos como por ejemplo el eh, glioblastoma verdad eh, o algunas otras enfermedades eh, raras como son las rasopatías Alberto estudió en la Facultad de Ciencias, lo cual es un honor para todos los que, los que trabajamos allí. Estudió bioquímica eh, y luego hizo una estancia en la Universidad de Ginebra y lo, le ofrecieron hacer una tesis doctoral en el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas, donde se fue a, a trabajar con Mariano Barbacid y Carmen Guerra. ¿eh? Probablemente a ustedes les suena. Le suenan los dos y en particular Barbacid es uno de los grandes nombres en, en la investigación contra el cáncer en, en nuestro país, que fue rescatado de la investigación en Estados Unidos hace ya, hace ya un, unas, unas décadas. Después de su tesis doctoral, Alberto estuvo trabajando, hizo su postdoc en varios centros, pero en particular en el Memorial Sloan Kettering eh, Cancer Center en Nueva York donde trabajó con Johanna Joyce, una de las grandes investigadoras en el mundo en cáncer, y allí eh, trabajaron en, en muchas eh, cosas, pero en, en particular en la génesis de ese glioblastoma del que yo les mmm, hablaba antes, y han trabajado en nuevos fármacos, en, en grandes desarrollos. Ha publicado en las mejores revistas de ciencia del mundo, ver su currículum da mucha envidia. Y además, algunos de sus desarrollos más importantes están ensayándose en pacientes, que supongo que es lo que alguien que trabaja en, en medicina quiere, quiere hacer al final. ¿no? no solo la publicación, sino que además eso llegue al paciente. Además, es una persona muy comprometida con la, con la divulgación, como ustedes ya saben seguro, por eso están aquí en buena parte porque está siempre en el periódico en la radio en la televisión es eh, asiduo de las páginas de heraldo de las ondas de aragón radio o de aragón televisión o de otros o de otros medios escribió por ejemplo junto a begoña oro un libro que ha tenido mucho éxito que se titula tú tan cáncer y yo tan virgo y para es un libro con, con la, esta, la idea es hablar a jóvenes de lo que es el cáncer y ha recibido numerosísimos premios ¿eh? en particular el premio jaén de literatura juvenil eh, alberto ha sido comisario de dos grandes exposiciones sobre cajal una hace unos años eh, cuando se celebró en el paraninfo el 150 aniversario de que Cajal fuera estudiante en la Universidad de Zaragoza. Y aquella fue una, una, una exposición maravillosa, eh, que ahora tiene una especie de, de renacer en una, en una exposición permanente, más pequeñita, ¿eh? pero igualmente muy interesante, muy bonita, que yo les invito a ustedes a, a que vayan a verla que ha abierto la semana pasada eh, la Universidad de Zaragoza en el Paninfo y que se llama Espacio Cajal. Eh, en particular les invito a que vayan a verla pronto porque ahora tienen eh, expuesto el Atlas Cajal que no va a estar expuesto siempre por, para favorecer la conservación. De, es, es una joya, una auténtica joya que tenemos en, en la biblioteca de, de la Universidad de Zaragoza y Va a estar un mes, un mes ahí expuesto, entonces hay que ir en este primer mes. Y luego ya van ustedes más y la ven más en detalle, pero hay que ir a no perderse el, el atlas. Desde 2020, Alberto es académico correspondiente de la Academia de, de Ciencia, perdón, de la Academia de Medicina, de la Real Academia de Medicina de Zaragoza, y además es que. Si me pongo a decir los premios que tiene, pues nos echan antes de que yo acabe. Tiene muchos premios. En particular, a mí me dan mucha envidia dos. Es Premio Aragonés del Año e Hijo Predilecto de Zaragoza. Por sus valores humanos y sus contribuciones a la ciencia. Es eh, muy importante. También es premio, un premio que a mí me toca especialmente, es Premio Oscar Lowe. A los valores humanos. Este es un premio que da Estadio en Casablanca eh, anualmente a, bueno, a, la, a alguien que ha destacado por, por, su, por su valía humana. Eh, humana en lo deportivo, en lo cultural, en, más allá de lo deportivo. Eh, bueno, como, como les decía, yo conozco a Alberto desde que era un niño. Porque yo era monitor de natación cuando sus hermanos y él vinieron al equipo. Así que para mí es casi un compañero del equipo de waterpolo del estadio. Y hoy me he puesto la insignia de los 50 años del de, de estadio porque es el, el único premio que tengo que él no puede tener. Más que nada porque hay que tener al menos 50 años y a él le faltan 7. Ya, ya sé que la pillarás, pero de momento. No, Alberto, ¿ves este? Este lo tengo yo Muy bien, pues eh, sin más, que ya me he alargado mucho, pero es que hay mucho que contar de, de nuestro invitado hoy, les dejo con, con Alberto Jiménez Schumacher. Todo tuyo. Hola, muy buenas tardes a todos. Muchas gracias, Fernando, por tan cariñosa presentación. Eran unas correcciones que le iba a hacer a, a la doctora al duque. Que tenías la insignia de oro del estadio en Casablanca y que había sido uno de mis monitores de, de, de natación. O sea, te debo mucho. Bueno, seguro cuando han escuchado que venían una charla de Santiago Ramón y Cajal, me va a tener que quedar sentado porque así queda mejor en el vídeo, ¿vale? <laughs> eh, seguro que estaban pensando encontrar a un señor de una edad avanzada, con barba, mirando al microscopio, y sin embargo, he puesto esta fotografía que está coloreada de Santiago Ramón y Cajal. Lamentablemente se parece un poco a Antonio David, pero vamos a obviar eso. Pero tiene un aspecto más cercano, ¿no? más más, más hipster. Al terminar esta exposición de hoy, lo que me, esta, esta charla de hoy, lo que me gustaría es dotarle de unas herramientas para que cuando ustedes vayan a visitar la exposición que hemos inaugurado en el Paraninfo la semana pasada, puedan eh, disfrutarla un, un poco más. Como ya ha introducido Fernando. Es un espacio permanente que no peremne, es un espacio que va a estar siempre, es muy bonito, ha quedado verdaderamente, o sea, los contenidos los conocía, pero cuando estuvimos con los diseñadores, la verdad es que estamos muy satisfechos. Se exhibe el Atlas Anatómico de Cajal, que hablaré de él dentro de, de, de un rato, va a estar un mes. Hay 10 dibujos originales, dedidos por el legado Cajal, que van a estar unos seis meses. Hay libros y piezas originales que por estado de preservación habrá que ir renovando. Pero también esto, como digo, es un espacio permanente. Que no perenne, va a ir eh, cambiando, vamos a ir añadiendo diferentes contenidos, va a haber otras exposiciones. Ya se anunció el otro día una uno de sus discípulos, Rafael Lorente de No, también una exposición de fotografía para el año que viene ocupando otras salas, habrá ciclos de conferencias, entonces va a ser un espacio vivo que late, ¿no? Va a ser el corazón de Cajal en la universidad, pero va, va, va a latir. Como decía, ustedes esperaban ver una fotografía de este estilo, de, que es la imagen que tienen de Cajal. Sin embargo, yo quiero transmitirles esta otra, ¿no? una persona diferente, ¿no? que igual ustedes no conocían. Seguro que le asocian a, al cerebro y algo relacionado con los nervios. Espero que al final de esta conferencia queden las cosas un poco más claras. Lo que quiero trasladarles en primer lugar es aquí, eh, a 1822, a La Res. La Res, un hermoso pueblo en el, el Prepirineo. Una villa muy hermosa y en 1822 nace Don Justo. Como es una villa muy hermosa, pero una villa, una villa muy pobre. Apenas contaba con 200 habitantes, 40 casas, y en aquel momento la persona que tenía dos vacas era una persona rica. Y lo poco que había en una familia iba al mayor de los hermanos. Y don Justo no era el, el mayor de los hermanos. Quería mostrar que la familia Cajal es una familia a, aragonesa y tiene unas ascendencias por todo Aragón. Como comentaba, eh, don Justo. Eh, nace en una familia sin horizontes, eh, analfabeta. Él trabaja en el campo, pastorea y con 16 años marcha a trabajar a Javier Relatre como, como mancebo en casa de un médico. Con permiso de su amo y de forma autodidacta, comienza a aprender a leer y a escribir. Y tiene la ambición de ser médico porque ve que ahí puede haber un porvenir vuelve Viene de Javier Relatre andando hasta Zaragoza, estudia el Bachillerato de Artes, pero en aquel momento la, la Universidad de Zaragoza no puede impartir eh, la licenciatura de medicina, por lo cual marcha andando a, hasta Barcelona, donde estudia los, el, el título de cirujano de, segundo, de segunda. Allí va a estar trabajando de estibador, descargando barcos y en una barbería. Cuando consigue el título vuelve andando, no sé si así andando o no, en aquel momento no tenía dinero para la diligencia a la vuelta esperemos que sí, eh, vuelve a la res, establece relaciones con Antonia Cajal Puente, hija de Tejedores, eh, obtiene el, el trabajo de cirujano en la cercana villa de Petilla de Aragón, un capricho geográfico enclavado en medio de la provincia de, de Zaragoza, y ahí nace Santiago Felipe, Ramón y Cajal el primero de mayo de 1852. Muy poquito después, y por motivos de trabajo del padre, van a ir moviéndose a diferentes localidades. Aquí vemos una fotografía de Don Justo y vemos en los diferentes puntos, estos van a poder seguir con más detalle en la exposición, de, de, de Petilla van a ir a, a La Res, ahí a su hermano, pero ya con apenas unos 18, 19 meses. Eh, allí permanecen un par de años, con cuatro años, eh, a, tres, cuatro años acude a, a Luna. El Luna, ya Cajal era un niño travieso. Cuenta que apaleó a, un, a una mula y se comió una coz que casi le cuesta la vida, lo dejó inconsciente. Con, con, cuatro, con cinco años acude a, a Valpalmas, ahí tendrá la, la primera escolarización y además su padre le formará en, en diferentes eh, materias como geografía, francés. Y ahí Don Justo está muy orgulloso porque su hijo oye, ya sabe escribir, leer, eh, se encarga del de correo a veces en casa, eh, ve un porvenir en su hijo. Santiago, en su biografía, Recuerdos de mi vida, eh, mi infancia y juventud, nos cuenta que hubo tres hechos trascendentales en, en Valpalmas. Uno fueron las victorias de las guerras en África, que despertó su patriotismo. El segundo fue la caída de un rayo, en la torre del pueblo que luego cruzó la, la escuela, eh, 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 y, dio de, y mató al, al párroco del pueblo y le causó un gran estupor y empezó a tener mucho miedo, ¿no? Dijo, estas fuerzas de la naturaleza que se vieron contrarrestadas con el anuncio de que iba a haber un eclipse de, de sol total el 18 de julio de 1860. El, el poder intuir que se podía con la ciencia determinar cuándo iba a haber un eclipse le marcó muchísimo y vio el poder que tenía la ciencia. Este es el primer eclipse que se fotografió además y eh, quería anunciar, quiero recordar un poco de memoria, que el, en agosto del 2026 habrá un gran eclipse, que se puede, creo que era el 16 o el 26, no me acuerdo de memoria, pero hay un par de años para mirarlo. En, que se verá especialmente bien por la zona más o menos de Alcañez, para hacernos una franja. ¿no? Eh, después de aquí, eh, don Justo, después de Valpalmas, obtiene el Partido Médico de Ayerbe, una localidad más grande en la que ve que pueden tener sus hijos más prosperidad. Y allí va a continuar estudiando don Justo sus estudios de, de medicina, eh, yendo periódicamente a Valencia y a Madrid, por lo cual pasa largas temporadas fuera de casa. Allí Santiago empieza a tener una manía y una pasión por dibujar. Él quiere dibujar a toda costa. Sin embargo, su padre piensa que esos es de vagos, de, de maleantes. Quiere que sus hijos sean médicos, por lo cual le va a privar de tener pinturas y de todo, ¿no? Cajal nos cuenta que él no tiene pinturas, él saca los colores del papel tintado, rascando paredes, y tiene una gran pasión. Tal es su pasión por dibujar, que llega un momento que Don Justo dice, ostras, no vaya a ser que tengamos a Goya aquí, vamos a preguntar a ver si alguien nos puede decir algo. Entonces cogieron a la persona más culta en aquel momento que había en, en Ayerbe, que podía entender de arte, que era un revocador que había en la iglesia. Había habido un incendio, el revocador es una persona que arregla y, y pinta paredes. Cuando lo vio el revocador dijo, bueno, estos monigotes eh, están desproporcionados, el caballo este, fíjese la pata, y, y eso le reafirma a Don Justo para que Santiago se centre en, 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 en estudiar. Santiago es un niño muy travieso. Yo creo que lo diagnosticarían de hiperactividad y lo medicarían, pero en aquel momento pues, se dedicaba a saltar vallas, a, a robar los huertos de los vecinos, tiene peleas constantemente y hay una anécdota que nos narra y es que con sus amigos fabricó un cañón y voló la tapia de un vecino de Vicente Normante esto le costó tres días y tres noches de cárcel y don Justo pidió que le privaran de alimento y comida a ver si así eh, espabilaba estando en 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 Ayerbe acude a estudiar el bachillerato en los escolapios de Jaca sin embargo, allí, y advi advierte don justo a, lo, a los curas, mire que mi hijo entiende de concepto pero no de letra, pero choca mucho con, con la memoria. Allí tiene muchos problemas con, con los curas y bueno, al final acaba sacándolo don justo para que trabaje de zapatero a ver si así espabila y, y se centra un poco. Estas imágenes que estoy poniendo son de la obra Cajal el Rey de los Nervios, de los títeres de la tía Elena. Es una obra preciosa que tiene varios premios MAX y, bueno, se pues, le recomiendo si tienen la oportunidad de, de verla. Y además, así me dejo un poco de chuleta para que no se me olviden cosas. Ya les he contado que tiene una. una... Aficio... O sea, su padre lo sacó a trabajar de, de zapatero a ver si espabilaba. Cuenta que tenía una gran afición por la onda. Llegó a escribir un libro que se llamaba Estrategia Lapidaria. Era un rey de, la, de las peleas. Y también cuenta que un día, paseando por los tejados de, de su casa, todo el mundo solemos pasear por los tejados, vio la, la biblioteca de un confitero, Coiduras. Y tenía muchísimos libros. Y él fue un primer acercamiento a los libros de, de aventuras. Eh, vio todos los libros de Alejandro Dumas, eh, Robinson Crusoe, Julio Verne y muchos otros. Y despertó su, su afán de aventuras. Eh, como contaba, cuando estaba en el instituto y no era buen estudiante, eh, su padre lo saca durante un tiempo a trabajar de mancebo y de, de zapatero. Pero Cajal, cuando algo le gusta, lo hace tan bien, le pone tanta pasión que incluso los grandes eh, zapateros que había en el entorno, como un tal Cenoyo, lo quería contratar para que hiciera los botines de, de, la señorí, de las señoritas. Llegó a haber un momento en el que decía, esto en vez de ser un castigo para que espabile, ojo que se me está desmadrando. Entonces lo lleva a estudiar, a al, al continuar el bachillerato en, en Huesca llega a un pacto en un momento con su padre y, y le dice, mira, papá, yo estudio si me apuntas a una academia de dibujo. Y le apunta a la academia de León Abadías, un gran pintor, el discípulo de, de Madrazo, eh, en el que va a ir a, a clase a menudo. Eh, pinta de tal manera que León de Abadías eh, acude a Hierve a hablar con Don Justo, a decirle, oiga, mire, que es que su hijo tiene un pervenir en esto, pero cuenta que lo, que lo echa de, de casa. León de Abadías es la, la persona que pintó eh, los techos de la tienda de ultramarinos, la confianza en, en Huesca, y se pueden visitar ahora. Cuando Cajal llega a Huesca, se encuentra. Claro, que, que entra por primera vez en una gran ciudad. Las calles ensanchan, la cultura aparece, no hay, hay empieza a haber comercio, incluso especializado. Y allí van a ocurrir muchos hechos que van a ser trascendentes a lo largo de, de, de su vida. Uno de ellos es que este, en uno de sus castigos él descubre el principio de la cámara oscura. Él ve que cuando entra la luz por un agujero se ve proyectada la pared, que si cierra el agujero, lo ve mejor, más nítido y si lo abre se, se ve más borroso. Ese es el principio de la, de la fotografía también, un principio de la cámara oscura que descubrirá Leonardo da Vinci con unos 40 años y él con unos 10, 12, 12 años. Ya más o menos centrado, ya preparado, terminando el, el instituto. Don Justo sabe que es muy importante para ser un buen médico conocer muy bien la anatomía. Entonces, saltará con su hijo la tapia del cementerio y en un osario se hará con una colección de huesos y los estudiarán juntos toda la anatomía. Pero, Don Justo no solo le dice: Mira, esto es el fémur, la cabeza y esto va en, en la cadera, etcétera, sino que le va enseñando todos los huecos que tienen los huesos y dice, Mira, para que vea en una forma una función. Y eso será, será, será clave. También descubre la, la fotografía, había de reguetipos en aquel momento, pero encuentra la fotografía de coloidón que permite hacer copias y lo aprende de feriantes y comerciantes en, en Huesca que lo tienen en, en algunas naves. En muchas fotos lo vemos como, como todas estas en la que él también fue un gran precursor de, la, de los selfies, de las autofotos. Sabemos que tiene en la mano un disparador. En mil, el 30 de septiembre de 1869, y por eso celebramos la exposición del Sesquicentenario, lanza una instancia al rector de la Universidad de Zaragoza en la que solicita poder comenzar los estudios preparatorios de, del curso para poder optar a, a la licenciatura en Medicina. En aquel momento era un primer curso preparatorio que se estudiaba en la Universidad Literaria en la, en la Madalena. Santiago nos cuenta que cuando llega a Zaragoza ve un grupo de señoritos echando unas peleas de, de pulsos. Él, como es un chico de pueblo que está todo el día saltando vallas, que, es, eh, que está tapias, que está todo el día haciendo gimnasia y, y se ve muy fuerte, cree que les va a ganar. Le echa un pulso a un tal Moriones y Moriones le gana. Y dice, pero ¿cómo puede ser que me hayas ganado si yo soy más fuerte? Y dice, no, porque yo hago clases de desarrollo muscular en los gimnasios de poblador. Entonces Santiago dice: Bueno, en seis meses te, te ganaré. Quiere hacer esas clases de gimnasia, pero sabe que es una distracción y que su padre no se la va a pagar. Entonces acude a hablar con Poblador y le dice: Mire, yo le ofrezco tener unas clases de fisiología muscular para que yo te dé más contenido científico a sus clases si usted me da clases de desarrollo muscular. Al cabo de seis meses. Don, don Santiago ya es un Hércules de Ferias, como se define él mismo, tiene un buen chasis y gana a, a, a Moriones. Cuando ya ha terminado el primer curso, en 1870, toda la familia se traslada a Zaragoza. Don Justo es amigo de Genaro Casas, en aquel momento decano de la Facultad de Medicina, y le ofrece un puesto de profesor de disección. Y a, que además eh, tiene una serie de trabajos en la, de médico en, en la beneficencia. Durante un tiempo llegará a ser alumno, o sea, profesor de Santiago en, 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 en clases de disección. Y comenzarán a, a elaborar en el anfiteatro y en el Museo Anatómico del Hospital de Nuestra Señora de Gracia, porque es donde se estudia medicina, no se estudia en el Paraninfo, como todo el, el mundo piensa. El Paraninfo es posterior, acaba de cumplir 130 años, hace unos días. Comienzan a desarrollar un atlas anatómico precioso. Son unas láminas de metro cuarenta por noventa centímetros que, como bien ha adelantado Fernando, van a poder verse una de ellas durante un mes. Nuestro objetivo es intentar Poder poner una al mes y verla durante un año, pero el estado de conservación es, es muy delicado. En 1873, eh, Santiago Ramón y Cajal se gradúa, eh, o sea, se, dice, se convierte en licenciado en medicina. Y aquí vemos una fotografía de la orla original de Cajal, que también es la primera vez que se expone una horla original de Cajal. No, no había constancia de que hubiera ninguna. Lo que se conservaba en las fotografías que había hecho el propio Cajal. De su orla, que está ahora mismo expuesta, cedida por la colección de Marcos Larriba durante unos meses también. Termina la licenciatura en medicina y es llamado a la quinta de Castelar. Todos los jóvenes van a, van a filas. Se alista en el regimiento de Burgos, en la segunda guerra de carlista, persiguiendo tropas por la herida. Su afán de aventuras le anima mucho a esto, pero no llegan a encontrar ningún enemigo. Entra en el sorteo para ir a la guerra en, en Cuba y pese a que está alertado por su padre y por muchos otros que intente pedir la, la licencia para, para no ir, él siente ese afán de aventuras y por otro lado la responsabilidad como patriota de que le ha tocado en el sorteo y, y tiene que ir. Entrará a trabajar en Cuba en, en Vista Hermosa, uno de los peores destinos. Pese a que su padre le ha procurado cartas y tiene muchas recomendaciones para que le toque un sitio más seguro, más, más salubre, él le toca el peor destino posible. Al poco tiempo pasará a la dirección de la enfermería de San Isidro y con el tiempo pasará a ser paciente de la enfermería de San Miguel. Año y medio más tarde, ya muy enfermo, eh, regresa en un estado caquéxico y de paludismo a, a Zaragoza. Allí está cuidado en casa por, su, por sus hermanas y, y, y su madre. Y empieza, cuando está recuperado un poco, a escribir su, su tesis doctoral. La hace en la Universidad de Zaragoza, pero se defienden todas en, en la Universidad Central. Mientras está cursando estos estudios, sufre un episodio de hemoptisis en, en un café que había antiguamente en, en, por independencia. Y entonces acude a sanarse al, al balneario de Panticosa y al monasterio de San Juan eh, de la Peña. Y aquí les voy mostrando algunas fotografías realizadas por el propio Cajal. Lo de, la, lo de San Juan de la Peña es un, un dibujo, un óleo que se encuentra conservado en, en Ibercaja. Obtiene, el padre le ofrece diferentes trabajos para que pueda trabajar de médico, que Cajal lo rechaza. A la vuelta de, de Cuba, Cajal empieza otra vez su vida académica con, con la tesis doctoral, como, como hemos visto. Eh, Don Justo le ofrece trabajo de médico, pero Cajal prefiere coger una posición de director de los museos anatómicos de, de la universidad, porque además hacía poco que había reconocido, dicen que conoció en Torrero, pero fue más reconocer a la joven Silveria. Silveria era una de esas niñas a las que perseguía pedradas en, en Huesca cuando era un estudiante. Fue una relación no muy bien vista por la familia. Eh, de, venía de una, también de una familia humilde. Eh, no fue una persona que fuera bien valorada por la familia. Eh, cuando se casa Don Santiago, solo acude a su boda su hermano Pedro. Empieza con los dineros de las soldadas de, en, durante un viaje a. A Madrid, con motivo de su tesis doctoral, descubre el, el microscopio. Aquí en la universidad solo había alguno que sigue viendo con Jerónimo Borao. Decide comprarse con, con el dinero, con el poco dinero que tiene de las soldadas de Cuba, su primer microscopio, que es un Beric, que aparece aquí al fondo de, de la fotografía. Realiza sus primeros eh, trabajos. Y obtiene finalmente, tras varios intentos en otras cátedras en Granada, en Zaragoza, obtiene la plaza de catedrático en la Universidad de Valencia. Entonces allí en 18... la obtiene a finales del 83 y en el año 1884 se marcha como catedrático. Pero enseguida hay una epidemia de cólera en el año 85 y es llamado por la Diputación Provincial de Zaragoza. Para realizar unos estudios para determinar la causa de la gente de ese cólera, que es el vibrio cólera de Koch, y además que pueda evaluar una vacuna desarrollada por, por Ferran, como de segura es. Cajal hace un trabajo excelente y no solo analiza esto, sino que propone una primera vacuna, una, una vacuna de gérmenes inactivados por calor que hubiera sido la primera vacuna química de la historia que se reconoce a Smith y Salmon un año posterior, pero él había hecho esta publicación en español el año anterior. No tuvo la difusión internacional que, que podía haber tenido. La Diputación Provincial de Zaragoza está muy contenta con el trabajo desarrollado. Y le ofrece y le regala en compensación este microscopio CES, esta tip Gena 4A con objetivo de inmersión de 1,4. Es una maravilla, una joya. Y como él dice, la gloriosa corporación zaragozana me equiparó a los sabios extranjeros. Este microscopio le permitió estar al nivel técnico de mucha otra gente, por lo cual pudo hacer sus grandes descubrimientos con este microscopio. En el laboratorio de Cajal a este microscopio se le conocía como el Zaragozano y con él va a posar en numerosas ocasiones como el cuadro de Madrazo o la fotografía de la, de la jubilación, lo vemos allí a, al fondo. Cajal, mientras es eh, catedrático, va a escribir una serie de, de, de libros y manuales porque él sentía que... No había ningún texto en español cuando él estudiaba y quería hacer los textos para poder formar. Pero él no se fija únicamente en traducir textos y asistentes, sino que corrobora cada descubrimiento, cada anotación que hay y hace sus propias eh, conclusiones, investigaciones y contribuciones. De hecho, estamos preparando con la Asociación Española contra el Cáncer uno, un trabajo en el que hablamos de las contribuciones de Cajal al cáncer. Él habla de unas células germinales dentro de entre los tumores, que hoy lo podríamos asociar a las células madre tumorales, que son las responsables de las recidivas y de la iniciación de algunos tumores. Habla también de la transición mesénquima, que es un proceso que tienen las células para, durante el desarrollo embrionario, migrar de una zona a otra para formar los órganos, pero que en el cáncer se utiliza para poder migrar y metastatizar. También habla de la angiogénesis, que es la formación de nuevos vasos sanguíneos. Y todos en eso estamos trabajando también ahora. ¿Y qué son los descubrimientos que va a venir haciendo Cajal? De manera muy sencilla, estamos hechos de células, todos, ¿no? Y si miramos al microscopio y hacemos zoom en, en esa zona, por ejemplo, eh, podemos ver la piel, y si hacemos más zoom, podemos ver, eh, no sé si se verá con la flecha, no. Bueno, aquí vemos el epitelio de la piel, pero vemos cada circulito, viene a ser una célula y células de diferentes tipos. Esto es una glándula sudorípara, los pelos, la, la queratina de la piel, etc. ¿no? Esto sería un esquema, vemos diferentes vasos sanguíneos. Pues muy bien, el cerebro, el sistema nervioso, eh, lo que se pensaba es que en aquel momento era una especie de red de una masa en la que residía el pensamiento. Y las funciones de la vida, los sentidos, etcétera. Pero no pensaban que estuviera hecho de células individuales, sino que era una gran, una gran masa. En uno de los viajes que hace Cajal a Madrid para formar parte de un tribunal, conoce a Luis Simarro y se acerca a su consulta para aprender una tinción que se llama la reacción enera, la reacción negra, que lo que permite es, fijando eh, tejido cerebral en dicromato potásico, durante unos meses, y luego tiñéndolo con nitrato de plata, se forma un precipitado negro que se llama eh, cromato argéntico y en un fondo amarillo en negro se pueden ver esas masas que es lo que pensaban era que era una red de, de neuronas. Esta es la publicación original de Camilo Golgi, que ya existía desde hacía casi 10-15 años con anterioridad. La generalidad que hace Cajal son prácticamente tres. Y me lo he apuntado para no fallar que acá hay mucho químico. Añade tetraóxido de osmio al 2%, lo que acelera la reacción. Pasamos de fijar y teñir en varios meses en hacerlo en apenas una o dos semanas. Es más fácil. Lo segundo es, se centra en una única región del sistema nervioso, en este caso, del cerebelo, que es esta estructura que ahora sabemos que es muy importante para el equilibrio que tiene diferentes funciones. Y además... Decide en lugar de coger individuos adultos, se va a centrar en el embrión de pollo, pensando que, yendo a un sistema más sencillo, va a poder verlo mejor. Esto es perfecto porque, primero, es más sencillo, segundo, le permite establecer las relaciones entre diferentes áreas del cerebro y, al centrarse en una región, le permitió identificar mejor las neuronas. Publica. Este artículo, además, el día de su cumpleaños, el primero de mayo de 1888. Como nadie le quiere publicar sus trabajos, hace su propia revista. Y esta es la primera vez que dibuja neuronas. Eh, saca una, hace una revista que se llama Revista Trimestral Micrográfica, saca un número en mayo, otro en agosto, otro en noviembre. En esos tres primeros números hay nueve artículos, seis sientan las bases de la neurociencia moderna él manda estas publicaciones a los principales sabios internacionales y la respuesta es ninguna. Nadie le hace caso. Él descubre que hay un congreso importantísimo en Alemania de la Sociedad Anatómica, entonces pide financiación a la universidad, al ministerio, a diferentes fuentes y para poder ir. Dicen, "¿Pero usted qué se cree, Cajal? ¿Quién cree que es usted para ir a ver a molestar a estos sabios extranjeros?" Entonces habla con Silveria y de su propio bolsillo se paga el congreso a, a la Sociedad Anatómica de Berlín. El congreso consta de dos sesiones. Por la mañana son charlas y por la tarde son sesiones demostrativas en las que la gente va con su microscopio y con sus preparaciones para poder enseñar a, a la gente. Nadie le hace caso. Cajal no habla alemán, habla un mal francés. Y la poca gente que se acerca no le interesa tanto lo que ha descubierto, sino cómo ha mejorado esa técnica de Golgi para hacerlo más rápido. Él cuenta en su biografía que estaba ya muy nervioso, que estaba acabando ya el congreso y que lo que hizo fue coger de la oreja a Albert von Kölliker, que era el gran pope de aquel momento, lo acercó al microscopio y Kölliker quedó maravillado. Entonces empezó a acercarse gente alrededor y Kölliker pronunció una frase que dijo: "Hoy le he descubierto a usted, Cajal" y voy a prodigar mi descubrimiento en Alemania, que en aquel momento sería, como decirlo, en el mundo. Tardarán unos años en llegarle reconocimientos, pero ya a partir de ahí tiene acceso a las revistas internacionales y en, en 1894 recibe la, el encargo de dar la conferencia, la Cronian Lecture, que es la conferencia más importante de la, de la Royal Society de, de Londres. Y además le viene parejo el honoris causa por la Universidad de Cambridge. Lo que Cajal descubrió con esta técnica es que al contrario de lo que se pensaba que el cerebro era una red, estaba compuesto por células individuales que no eran contiguas, sino que estaban en contacto. ¿vale? Y en este esquema lo podemos ver muy bien. Las células están separadas, no están formando una red, que es lo que se pensaba, sino que tienen espacio entre, entre ellas. Además, establece los diferentes tipos de neuronas que hay y, y cómo se interaccionan entre ellos, distinguiendo una parte que actúa como antenas, que son las dendritas, un cuerpo y un axón que va a transmitir el impulso nervioso. Y determina que la dirección de esta comunicación es, recibe la señal por la dendrita y se pasa a través del axón. Del axón a otras neuronas. Luego continuará eh, eh, descubriendo eh, la, la generación y regeneración de las diferentes regiones del, del sistema nervioso. En 1900 recibe el premio Moscú, que es el premio del Congreso de París, más, el más importante de la publicación en los últimos eh, tres años, y hay un gran clamor popular. Para que se cree un Instituto Cajal del mismo modo que está el Instituto Pasteur o el Golgi en, en, en otros países. No lo he mencionado, pero en, en el 84 está en Valencia, en el 87 va Valencia, eh, a Barcelona por traslado de oposición y luego saca la Cátedra de Madrid, quiero recordar de memoria, en el año 93. En Madrid es donde por fin. Estará más establecido en el año 1900. Obtiene el premio Moscú. Eh, está el clamor por crear el Instituto Cajal y se crea el Laboratorio de Investigaciones Biológicas que está en atocha en el Museo de, de Velasco, que es justo en lo que ahora es el Museo Antropológico. Allí trabajará en entender cómo se forman los, eh, el sistema nervioso, cómo se comunican las diferentes regiones y cómo se forman diferentes estructuras. Una de las cosas que más me apasiona o que me gustan a mí es que, que Cajal pudiera intuir que cuando miraba el microscopio no veía una imagen fija, sino él lo que veía era cómo eh, intentaba imaginar todo ese movimiento. Y a veces quiero pensar que viene de, desde ese origen, ¿no? pintando y dibujando con su padre aquellos huesos para entender en la estructura función. Es maravilloso, no sé, si no sé si funcionará así, pero él intuye esto que vemos que se está moviendo, que lo podemos hacer ahora en el laboratorio, él lo identifica y lo, y, y, y lo intuye, ¿no? Para mí es maravilloso. Durante muchos años estará trabajando en identificar, yo lo digo, como las autopistas, las carreteras, cómo se organiza el sistema nervioso, cómo se comunica... Y él escribirá un libro que se conoce como Textura, Textura del Sistema Nervioso del, del Hombre y de los Vertebrados, que en sus propias palabras eh, es el trofeo puesto a los pies de la decaída ciencia nacional y la ofrenda de fervoroso amor rendida por un español a su menospreciado eh, país. Y está considerado como el Quijote de la Ciencia, el libro científico escrito en español más más importante. Esto le valió el premio helmholtz de, de, de la Academia Alemana, que para él fue el premio más importante. Posiblemente el premio más popular para todos nosotros fue el premio Nobel, el premio Nobel de Medicina en 1906. Él, con todos los reconocimientos que fue adquiriendo, eh, sintió que tenía que ayudar a transformar el país y que lo podría hacer a través de la educación y de la ciencia. Ocupó cargos de responsabilidad y de gestión, bien gestionando centros de investigación, el Instituto de Sobreterapia y e Higiene Alfonso XIII, el Instituto Cajal, creó una gran escuela de discípulos de la que hablaré a continuación y además presidió la Junta de Ampliación de Estudios, el sistema con el cual pudo becar a muchísimos eh, investigadores para que se formaran en el extranjero y, y, y pudieran volver. Pero no debemos olvidar, y a mí me encanta esta fotografía, el, el entorno en el que nace Cajal y en el que vive Cajal, en una España analfabeta, eh, sin medios, ¿cómo pudo hacer esa gran obra? Cajal dice que la gran obra que puede tener un maestro no es en tener eh, discípulos que le sigan, sino eh, maest alumnos, maestros que le... O sea, la mayor gloria de un maestro no es tener discípulos que le sigan, sino discípulos que le, que le superen. Y él tuvo una gran escuela. El primero fue un, un gran colaborador, que fue su hermano Pedro. Cajal le cita varias veces en el discurso del Nobel diciendo que fue esencial para poder determinar la dirección del impulso nervioso. Pedro se va a centrar en el estudio del eh, sistema nervioso en, ave, en reptiles y en anfibios, ampliando el, la teoría neuronal a, a otros organismos. Y para que os hagáis una idea de lo duro que debía ser, no justo, de lo exigente, Pedro suspende una asignatura en el instituto. Tiene tanto miedo a su padre que se va a Burdeos, se mete en un barco y acaba yéndose a Sudamérica durante seis años, a las revueltas que hay en, en creo que recuerdo de memoria, en Argentina y Uruguay. Eh, está al lado de la rebelión de, Tim de Timoteo Paricio y llega a robarle la espada y el caballo y es condenado a muerte. En ese primer viaje de Burdeos a Sudamérica le descubren como polizón y le hacen pasar por, por la quilla. Cuando ya es condenado a muerte lo salva la diplomacia española, o sea, la diplomacia funciona, y eh, vuelve a Zaragoza. Estudia, al parecer, todo con sobresaliente en la universidad. Trabajará como catedrático primero en Cádiz de ginecología ostrictica y, y luego aquí en Zaragoza en anatomía patológica y de ginecología. Y, y bueno, eh, trabajó en temas de neurociencias hasta la guerra civil, luego ya se dedicó a la actividad asistencial y mantiene el domicilio de la familia en la calle Costa Costa 12. Tello, natural de Alama de Aragón, eh, continuó la teoría neuronal y fue una de las personas que determinó que había regeneración del sistema nervioso y fue una gran hazaña eh, que Cajal dijo que era insu insuperable. Heredó los cargos de catedrático y de director del Museo Cajal una vez Cajal se jubila en 1922, al cumplir 70 años, jubila estos cargos. Nicolás Achúcarro está llamado a ser su gran discípulo, es un joven bilbaíno, es de los más distinguidos, trabajó con Alzheimer, dirigió los hospitales de salud mental de Estados Unidos. Eh, des desarrolla diferentes técnicas de tensión y descubre diferentes componentes del sistema nervioso. Pero fallece muy joven a causa de, de un linfoma. Con él está trabajando eh, Pío del Río Ortega, que descubrirá la microglía. Y además estoy muy unido a la, a la microglía, porque son las células que descubrimos en los glioblastomas que eran muy importantes para promocionar el tumor y que podíamos con inhibidores repolarizarlas. Pío del Río Ortega fue nominado en numerosas ocasiones al, al premio Nobel. No lo recibió, era una personalidad bastante difícil, eh, era homosexual además, y él se exilió durante la Guerra Civil a Sudamérica. Creó una gran escuela de neurocientíficos que permanecen en Sudamérica. No tuvimos el premio Nobel por ahí. Fernando de Castro es uno de sus últimos discípulos, tiene una habilidad técnica fantástica cualquier persona que viene a Madrid a formarse a, en neurociencias va a ser formada por él el año antes de morir Cajal escribe en un libro como con los protocolos del laboratorio para que quede todo recogido describe el glomus callosum eh, Heinz va a recibir el premio Nobel por encontrar la función de esto. Sí. Él, Fernando de Castro no fue nominado al Nobel, aunque sí que hay quien dice que se postuló cuando se entregó el premio Nobel a, a Heinz y tenía que haber sido compartido con Fernando de Castro. Claro, otra oportunidad claro. perdida. Rafael Lorente de No, zaragozano, ya muy joven, es alumno de Pedro en la universidad y le dice que tiene que irse a trabajar con, con su hermano. Eh, trabajó eh, con el matrimonio Bogge en Alemania, con Robert Garani en Suecia, eh, siempre estuvo en contacto con Cajal y Castro. Volvió, eh, él estudió, o por entenderlo de manera muy, muy simplificada, eh, fue el, el de los primeros en, en proponer eh, que las neuronas se, corren, se funcionan o se disparan en, en circuitos. Hace poco, tengo que todavía que estudiarlo bien, eh, se le relaciona con el funcionamiento de ordenadores, la inteligencia artificial, etc. Fue el gran dominador de las neurociencias durante muchísimos años. Estuvo nominado al Premio Nobel varias veces, pero tampoco. A menudo me pregunto qué hubiera pasado si en España hubiéramos recibido un segundo, un tercero, un cuarto Premio Nobel eh, de, de su escuela. ¿no? ¿Dónde estaría nuestro país ahora? Cajal define su lista de... Cien, de de discípulos eh, al recibir la medida de Chegaray de la Real Academia de Ciencias con motivo de su jubilación y en él podemos encontrar al menos a dos mujeres, a Manuela Serra, que era una chica hermana de Carmen Serra, que sí que era una preparadora del laboratorio, una dibujante y preparadora. Hicieron contribuciones con el artículo. Laura Foster tiene una vida apasionante, una, una australiana que estuvo trabajando temporalmente con Cajal, pero luego tiene una, una vida de aventuras en la Segunda Guerra Mundial muy interesante. Cuando Cajal está próximo a morir en 1933, publica, como he dicho, el libro de protocolos del laboratorio y luego un libro que se llama Neuronismo-Reticularismo, que son todas las evidencias en favor de la teoría neuronal recogidas durante 50 años en un único libro. Cajal fallece el 17 de octubre de 1934 y todavía no está claro si su teoría es la correcta. Hay quien dice que, que no. Es con la llegada del microscopio electrónico que se puede ver que las células, eh, dos neuronas están en contacto, pero no están contiguas, no son continuas. Y todas las teorías que establece Cajal y, y propone, acaban convirtiéndose en premios Nobel 50, 60, 70, 80 años más tarde para otros investigadores. Hoy sabemos que el impulso nervioso se transmite desde las dendritas por el axón y haciendo una sinapsis con la siguiente neurona. Cajal estudia el desarrollo embrionario y cómo se forman todas estas estructuras. Hoy en día, con diferentes tecnologías, marcando durante el desarrollo embrionario con proteínas fluorescentes, podemos ver que todas las capas que él intuía cómo se formaban, eh, se cumplen perfectamente. También hay nuevas tecnologías como la microscopía de expansión que permite estudiar cosas que Cajal no, no, podía, no podía ver. Y me gustaría, para terminar, tener una visión de Cajal a, hacia el futuro. ¿no? En, en 2013, Obama lanzó un proyecto que se llamó Proyecto Brain. En inglés significa cerebro, que son el acrónimo de, unas, de, una, de, un, de un proyecto que vendría a decir algo así como el desarrollo de nuevas neurotecnologías. El bio Claro, los eh, Kennedy dejaron el hombre en la luna, los Clinton, el genoma humano. Él quiso dejar su legado a, a la humanidad y él vio que las neurotecnologías empezaban a estar desarrolladas ¿no? y que si no estaban ahí, pues vamos a darles el impulso para que, que, que continúen ¿no? junto con la bioinformática. En su discurso de presentación del proyecto Brain es fantástico porque viene a decir algo así como que... Eh, como humanos hemos podido identificar galaxias años luz, eh, podemos estudiar partículas más pequeñas que un átomo, pero que todavía no habíamos descubierto que son esas tres libras de materia que hay entre las dos orejas, ¿no? y él quería dejar esas herramientas puestas. En esencia, desde que Cajal descubrió que la neurona es una unidad individual, independiente, hemos intentado estudiar el cerebro neurona a neurona, y el propio Cajal dice que muchos científicos se perdieron en las selvas del, del, del cerebro, ¿no? Intentar ver las neuronas una a una es como intentar ver un píxel e intentar que, ver qué película es, ¿no? Ver si la princesa Leonor ha jurado bandera o ha jurado la constitución nuestro día, ¿no? Pues hasta que no tienes varios píxeles, las neuronas no disparan solas, disparan en grupo, no te puedes hacer una idea de, de la película que hay. Como decía, la base de estas investigaciones tiene que ver en muchos descubrimientos de Rafael Lorente, ¿no? Unido todo este tipo de descubrimientos a la inteligencia artificial, hace que podamos estudiar cosas que hace unos años no, no se podían. Este es un animal, se llama Hidra, y lo que es el animal que tiene el sistema nervioso más sencillo que, que existe. Y podemos ver, gracias es a una técnica que permite ver eh, luz, vamos a decirlo, cuando entran en los canales de calcio, podemos, voy a volver a ponerlo. Podemos ver que las neuronas no disparan de una en una, sino que tienen diferentes grupos. Y haciendo tracking por ordenador, se pueden ver diferentes algoritmos y, cómo intentando, con diferentes técnicas de ingeniería genética, que ahora mismo podemos activar o inactivar una única neurona, por lo cual activamos o inactivamos un único eh, circuito, intentar decodificarlo. Pero esto que se empezó haciendo con la hidra ya empieza a hacerse en, en ratones y no necesariamente con un una de luz, ya se puede hacer wireless. E incluso existen equ equipos de estimulación transcraneal magnética que lo que permite es, con una serie de descargas y bobinas, poder activar o inactivar diferentes circuitos. Da bastante chispazo. Esta es solo una prueba que hicimos. Hace unos años eh, se hizo muy popular esta noticia. Que era una mujer que había tenido una parálisis durante 15 años implantando una serie de electrodos con un decodificador en el ordenador. Eh, pudo mover un brazo robótico. Ella pensaba que giraba a la derecha, izquierda y tal. Esos registros se, regist se anotaban y se interpretaban por un decodificador y podía hacer eso. Ahora mismo esos chips incluyen cientos de miles de entradas y cientos de miles de salidas. Y además se pueden combinar con inteligencia artificial, de manera que si tiene un registro de lectura, ya poder anticipar si quería mover de una manera o de, o de otra. Y de hecho. Esto hace unos años ya, eh, Neuralink, que es una empresa de Elon Musk, han implantado este tipo de chips con un montón de sondas y vemos cada rayita que vemos aquí, es una neurona que se dispara a un grupo de neuronas. Enseñaron a jugar al mono al juego este de las barritas de, de tenis. Después, ve, si me buscáis el vídeo en internet, está, le dan un jugo cuando acierta, entonces él va jugando con un joystick, después desconectan el joystick y ya finalmente se ve el, el mono eh, dando. ¿no? La idea de estos chips ahora es hacer unos ensayos clínicos para personas que han tenido parálisis que puedan poder eh, volver a caminar. Y no es la única empresa, la de Elon Musk, hay muchas otras más, hay gente. Eh, aquí tenemos noticias que van saliendo de vez en cuando. Este es el primer Twitter escrito con el pensamiento, interpretando la, la lectura. Igual no somos conscientes, pero os voy a poner ahora mismo solo unas noticias de las últimas semanas que han aparecido en, en el Heraldo mismo. Un sensor cerebral que permite escribir a mano lo que piensan tetraplégicos, cerebros de organoides que podían utilizarlos como, como chips. O estos ya son de la semana pasada, dos personas que hablan gracias a implantes cerebrales o que empiezan los ensayos, o la hace dos o tres semanas eran un gran atlas que se habían definido con una precisión enorme el tipo de, neuronas que, el tipo de células que había en el, en el cerebro. Rafael Yuste, que es el director del proyecto BRAIN, el proyecto Obama, vino a impartir una conferencia en 2019 a Zaragoza y él nos alertó de las posibilidades y de los peligros de esta tecnología. Y nos hablaba de la necesidad de crear unos neuroderechos que garantizasen la privacidad mental y el consentimiento, el libre albedrío, la toma de decisiones, el que este conocimiento sea eh, re repartido sin sesgos y de manera e equitativa. ¿no? Porque ahora mismo podemos... Con un móvil, colocarnos en, eh, orientarnos perfectamente, o tenemos una Wikipedia, pero claro, imaginaros cuando entendamos mejor cómo funciona el cerebro y que podamos transformar la educación y aprender si, de otras maneras, etcétera, ¿no? pues que eso se llegue. Ya esta noticia de la semana pasada, la Europa ya pactó una declaración sobre neurotecnología, Chile lo incluyó en, en, la, de, en la constitución hace un año, y bueno, hay, hay muchas iniciativas. Por eso sí, yo creo que reivindicar a Cajal es reivindicar más ciencia. ¿no? Y hay muchas acciones que están ocurriendo, desde las cátedras de Cajal con las nuevas becas, el teatro, la moneda, el centenario, el renombramiento de la calle, el árbol de Navidad, cualquier acción en torno a Cajal es, es buena y yo creo que es el momento que podamos pensar que toda esta revolución en neurociencias que nos viene tiene su origen en, en Cajal. Y para terminar, me gustaría recordar una cita de cajal que refleja su, su pensamiento no aunque luego él fue más pragmático y, y pasó a la acción entrando en puesta de la decisión pero viene a decir algo así como se ha dicho hartas veces que el problema de españa es un problema de cultura que urge en efecto si queremos incorporarnos a los pueblos civilizados cultivar intensamente los yermos de nuestra tierra de nuestro cerebro salvaguardando para la prosperidad y en el enaltecimiento patrios los ríos que se pierden en el mar y los talentos que se pierden en la ignorancia Espero haberos dado una guía para que ahora vayáis corriendo al, al Paraninfo y si no soy mañana a ver la exposición. Dos libros por si queréis regalar a los niños, otros dos para adultos. Si tecleáis el centro virtual Cervantes y Cajal, CVC Cajal o Cervantes Cajal, podéis leer su biografía, Recuerdos de mi vida, El mundo visto a los 80 años, las reflexiones que hizo ya en, en la madurez, charlas de café... Os animo a que lo descubráis. También escribimos un libro que se publicó el año pasado, bueno, se ha publicado este año, El, el hombre, el científico, el intelectual. El título, si no recuerdo mal, nos lo facilitó eh, Pepe Melero, que se encuentra aquí presente. Es un libro que recopila eh, los aspectos que he intentado hablar hoy con firmas de primerísimo nivel. Y con esto quiero ya despedirme y agradecer su presencia hoy y que hayáis contado conmigo para inaugurar este nuevo ciclo. Muchas sí. gracias. Más. Bueno, muchísimas gracias Alberto. Ha sido un auténtico placer. Eh, creo que en eso estaremos todos todos de acuerdo.